Y bueno, amigos, después de tanto caminar, ya nos cansamos y venimos a reposar un ratito aquí a esta fuentecita tan a gusto. Pero ahora los voy a llevar a Ciénega de Flores, un lugar que se caracteriza por ser un municipio muy, muy limpio. Para que aprendan todos esos amigos cochinones que les gusta andar tirando la basura por todos lados, aprendan el ejemplo de todos los amigos de Ciénega de Flores. Ciénega de Flores, ubicado por la carretera federal número 85 hacia el norte a 34 kilómetros de la ciudad de Monterrey, se toma el entronque hacia este municipio. El primer asentamiento en este lugar data de 1624, siendo propietario de estas tierras don Pedro Flores de Ábrego, quien le dio su nombre. Se fundó en el siglo XVIII la hacienda de San José, de la que se conserva todavía la capilla, hoy en ruinas. La población actual fue erigida en Villa del Año de 1863, para convertirse actualmente en el municipio de Ciénega de Flores, y su nombre obedece a la existencia de una ciénega en terrenos de don Pedro Flores. Este pueblo es conocido como el más limpio del estado, en el que resaltan la sencillez y la pulcritud de sus construcciones, conformando un conjunto de gran unidad. De su arquitectura podemos resaltar la parroquia de San Eloy, construida en el año de 1847 y restaurada en 1942. Admire este templo, que presenta como característica sobresaliente el tener su torre de campanario separada del cuerpo del edificio. Sus fiestas populares más importantes son las fiestas patrias, del mes de septiembre, la Feria del Machacado, del 5 al 21 de septiembre, y el aniversario de Ciénega de Flores, del 18 al 23 de febrero. Entre los acontecimientos que favorecieron su desarrollo está la construcción de la carretera, que inició su trazo en 1926, y la Tía Lencha, que en 1930 comenzó a dar asistencia a los ingenieros que fueron a trabajar en la construcción. Hoy se conoce como Tía Lencha a la plaza principal de Ciénega de Flores, y además, como una tradición, conocemos el sabroso machacado, carne seca con huevo. Amigos, no dejen de visitar Ciénega de Flores, un lugar que los cautivará.